¿Cómo están? Bienvenidas al canal y el día de hoy traemos esta propuesta de maquillaje de San Valentín y no vengo solita para nada, vengo acompañada con una amiga que ahorita la van a conocer. Hola, mi nombre es Yamilet y vengo de nuevo del canal Yamirock a invitarlas a que se pasen después de ver este hermoso video que les va a traer Vane, tutorial de maquillaje de San Valentín. Se pasen a mi canal a ver mi propuesta hecha con la paleta Tease Me. Muchísimas gracias, Vane, por esta colaboración. Ojalá vengan muchas más. Sabes que te quiero mucho. Te mando un besote hasta allá, Villahermosa. Y a todas ustedes, chicas, las espero por mi canal. Bye, bye. Y como ya leyeron en el título, va a ser un maquillaje utilizando la paleta de Tease Me. Así que esto fue lo que yo hice. Algo súper sencillo. Y siento yo que quedó muy bonito. A mí me gustó mucho en lo personal. Así que espero que les guste. Y ya me callo. Vamos a empezar. Vamos a iniciar aplicando este corrector, que es el corrector de GIK, el Perfect Secret. Este es en el tono 01 y vean ahí la fórmula súper bonita. Lo voy a ir aplicando así por todo mi párpado y bien marcadito debajo de las cejas porque quiero que esto quede muy muy bien corregido, y con mi dedo lo voy a ir difuminando a toquecitos. Ahora vamos a utilizar de la paleta Tease Me el tono Lights, que es un tono como color vainilla, beige, mate, muy bonito. La verdad que es de mis tonos preferidos de la paleta y me encanta que tenga tonos así mates. Y este es perfecto para aplicarlo debajo de la ceja, y con lo que me queda yo trato como de sellar todo el párpado. Ahora vamos a iniciar la transición con el tono Blissful. En el video de hoy se me ocurrió hacer un cut crease, pero que fuera un cut crease de tonos así como rositas, cafecitos. Entonces, con una brocha de difuminar como la que tengo aquí, voy a ir aplicando ese tono. Ahora vamos a utilizar el tono de al lado con una brocha diferente que sea un poquito más corta, pero que también nos sirva para difuminar. Vamos a ir marcando un poquito más esa línea donde va a ser la cuenca cortada, nada más para ir intensificando. Ahora vamos a usar el tono Innocent, que es un café un poquito más oscuro, y voy a utilizar la misma brocha, no voy a cambiar de brocha, y vamos a ir nada más remarcando un poquito más que quede ahí esa línea. Ahora vamos con el Charming, que es el tono más oscuro, y si ven aquí cambié de brocha, aquí estoy utilizando una brocha que sea como biselada, medio plana, tipo como con la que te haces las cejas, nada más porque quiero que esa línea quede un poquito más marcada. Y ya tú lo puedes ir intensificando hasta donde tú quieras. A mí me gustó así. Y aquí lo que estoy haciendo es difuminar como de la línea hacia arriba, para que se vea todo un poquito más suave. Ahora vamos a tomar una brocha plana y un poquito más de corrector, y vamos a marcar lo que va a ser nuestra cuenca cortada. Si ven, estoy aplicándolo en todo el párpado. Y esto es lo más difícil. La verdad es que esta es la parte más difícil de este maquillaje, pero todo lo demás es muy fácil. Y simplemente es como dibujar tu cuenca, y si ven lo llevo hasta la esquinita y así, porque quiero que se corrija todo muy bien, aunque no va a quedar así de largo. Y también con mi dedo voy dándole toquecitos al corrector para que todo quede súper compactado, perfecto. Y nada más ahí vuelvo a pasar la brochita por si quedó algo mal. Voy a utilizar este tono rosa, que creo que es el Orgasm. Y es un tono rosa muy bonito, es un rosita medio café, y se me hizo perfecto, perfecto para este maquillaje porque es súper mate. La verdad, si ven, no estoy usando tonos brillositos aún. Entonces, este rosita a mí me encanta, se me hace muy, muy, muy bonito. Ahora vamos a aplicar este tono de acá abajito, que no me acuerdo cómo se llama, pero que está súper bonito. Es un tono medio metálico, medio doradito, como lo pueden ver ahí. Lo aplico en mis lagrimales. Y vamos a pasar otra vez la brocha, que es para difuminar, para que todo se integre súper bien. Vamos con el delineado. Voy a utilizar este de Lure, que es el Matte Ink, que es súper negro. Y es el mejor pluming que he probado de muchísimo tiempo. O sea, de verdad que así se los recomiendo demasiado. Está muy bueno, estoy enamorándome de él demasiado. Véanlo, es que pigmenta súper increíble, la verdad. Y con este me voy a hacer mi colita, que voy a tratar de que quede como paralela a la colita que quedó de mi cut crease. Algo así. Vamos con el rostro. Voy a utilizar esta prebase de Adara Paris, que es la All Matte, que tiene como una base siliconada que te ayuda con los poros. Y también, obviamente, si ven ahí, luego me matifica la cara.
Y vamos a mojar la esponjita con este de Heika, que es el balanceador de pH. Voy a utilizar mi base de L'Oreal, la Pro Matte, que es en el tono 107. Y esta me encanta, es una de mis bases favoritas. No la he estado usando por un tiempo porque quiero acabarme las otras bases que tengo, pero esta me encanta. Y a veces por eso no la saco tanto en tutoriales, pero es de mis bases favoritísimas, de verdad. Vamos a aplicar otra vez el mismo corrector, pero ahora en la zona de las ojeras, y es perfecto. Me encanta ese corrector para las ojeras, es muy ligero, cubre bien. Y el aplicador es, como vieron ahí, una maravilla. Te pone todo súper fácil. Y aquí con mi esponjita de Adara lo voy a difuminar todo súper bien. Vamos a aplicar un poquito de la sombra beige de la vainilla en la parte que está debajo de la ceja, nada más para que todo se vea bien. Vamos a sellar el corrector con estos polvos de Clean Color, que son los HD, y voy haciendo mi baking ahí, ya saben, como siempre. Y con un poquito de los mismos polvos y una brochita para polvos voy a sellar todo lo demás de mi cara. Voy a hacer el contorno con esta paleta de Yuya, que es su contorno en tres pasos, y voy a mezclar los dos tonos que tiene, que uno es bronzer y el otro es contorno, pero no sé, a mí me gustan los dos juntos, siento que se ve súper padre. Y con mi brochita de contorno es con la que estoy haciendo todo este trabajo. Ya saben que allá abajo en la cajita de descripción les dejo los nombres de todos los productos, los tonos y las brochas que estoy utilizando, por si tienen alguna duda. Vamos a pasar a las cejas, voy a utilizar este tono de Bisú, que es la sombra chocolate, y con mi brochita de Anastasia me voy a ir haciendo las cejas porque yo quería unas cejas totalmente naturales, entonces decidí no usar pomada. Y este color me gusta mucho, siento que va muy bien con mi tono de cabello y me deja las cejas de verdad muy 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 naturales, me gusta mucho. Y vamos a retirar ya el polvo del baking. Y si ven, nada más dejé como la orillita de mi baking porque quiero aplicar estas dos sombras combinadas en la parte de abajo del ojo. Nada más para que se vea como más enmarcado el ojo hasta donde llega lo de la sombra que tiene como brillitos. Y también retoco la sombra brillosita. Ahora vamos a aplicar máscara de pestañas, esta es la de Yuya y la voy a aplicar en la parte superior y en las pestañas inferiores también, no olviden hacerlo. Voy a aplicar estas pestañas que son las A03 de Ari Lashes y ahí mágicamente ya se pegaron súper rápido. Y vamos con el rubor, voy a utilizar este que es el Durazno de Bisú, que es un rosita súper bonito, es muy muy perfecto si quieres verte así como muy tierna, es muy mate y me encanta. Y ahora vamos a utilizar el iluminador de Yuyita, que está súper bonito, súper natural. Me gustó mucho, 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 mucho. Entonces el trío de contornos la verdad es que sí me está gustando bastante. Vamos a utilizar este labial de Stila, que es el tono Patina 03, que lo amo. Ha sido de mis labiales favoritos por años y vale cada peso que cuesta, se los juro. No he encontrado un dupe de este labial todavía, entonces por eso no les tengo una opción como económica de este labial. Pero lo amo, este tono. Voy a aplicar mi fijador de maquillaje. Así ha quedado el maquillaje, espero que les haya gustado. A mí se me hace como súper romántico, bastante neutral, muy 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 bonito. A mí en lo personal me gustó muchísimo. Así que espero que a ustedes igual les guste, está muy fácil. Hay que practicarle. Les mando un besote, espero que tengan un San Valentín súper bonito. Las quiero mucho. Les dejo las redes para que nos veamos por ahí. Ya saben que en Instagram y Facebook estoy súper pendiente. Las quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye.